Y cambiamos absolutamente de tema, nos vamos a Ugarteche. Atención a esta historia que vamos a mostrar. Claro, porque es un homenaje a las mujeres rurales y sobre todo, a ver, ¿de qué manera se lleva adelante? En la concientización, por ejemplo, del uso de cocinas solares. ¿Para qué, por ejemplo? Para ahorrar gas. Exactamente, vamos a ver cómo es esto, cómo se construye y cómo es la capacitación también para ellas. En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, hemos llegado a Ugarteche para compartir esta actividad que nos resulta muy interesante, organizado por Municipalidad de Luján, por CONICET, por el INTA, por la Facultad de Agronomía. Tenemos esta invitación para que las comunidades que usan fuego para cocinar, como es este en el caso de la gente de Ugarteche, puedan optimizar su cocina con fuego, pero también que conozcan la energía solar para cocinar. Con las chicas de Ugarteche, muchas de la comunidad boliviana, obviamente, con comidas típicas de Bolivia. Contame, ¿qué trajiste? Hice una chicha de maní con canela y clavo de olor. Acá está servido. Acá está servidito. Se toma frío como jugo, tiene mucho gusto a maní, pero es muy fresco. Claro, sí, es el maní se retuesta para que esté bien cocinadito, con agüita hervida. ¿Tu nombre? Lidia. Hola Lidia, ¿qué trajiste? Mostrámelo. Picante de pollo. Ajá. Es con papas blancas, papa deshidratada con maní. Con maní también. ¿Y acá qué tenemos? Acá está el pollo. Uh-huh. El pollo. ¿Qué es? Como un estofado. Y pero lleva arroz también. Lleva Lidia, ¿cómo cocinas? ¿Con fuego? No, ahora con gas. ¿También en algún momento has cocinado con fuego? Sí, en algún momento sí. ¿Te interesa la energía solar? A ver si podés incorporarla a tu cocina. Seguro que sí. Dicen que cuando tenés la garrafa social podés ahorrar hasta el 80% de gas cocinando con energía solar. Sería un gran ahorro para la familia. Claro, para la familia. Nosotros también tenemos un comedor donde también nos haría mucha falta. Contame la importancia de esta tecnología y la posibilidad de que esta gente lo incorpore a su vida. Claro. Bueno, la energía que gastamos en cocinar implica un 2% de la energía total que consume el país. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando la gente no tiene energía, no puede cocinar alimentos que son fundamentales para el crecimiento de los chicos. Sobre todo el tema de proteínas y vitaminas que necesitan ellos para crecer. Poroto, lenteja, todas comidas que son muy energéticamente intensivas. Bueno, con esa idea empezamos a diseñar hornos solares. Antes del año 2000, y empezamos a llevarlo a las comunidades, vimos que se podía trabajar, que podíamos hacer un horno solar con materiales comprados en un corralón, acá, todos materiales locales. ¿Cuál es la ventaja de esta cocina? Es que nosotros podemos usar resto de poda. ¿Qué evitamos con esto la desertificación de un lugar? Talar un árbol para poder cocinar, que tanto tiempo nos cuesta poder detenerlo. Entonces, con esta leña podemos usar restos de podas, tablas, podemos usar biomasa construida con hojas, cartón. Nosotros podemos construir, cocinar con todo ese tipo de leña. Esta es una cocina de alto rendimiento o doble combustión, que nosotros le decimos, y tiene una menos cantidad de emanación de humo. ¿Y por qué doble funcionamiento? Porque podemos calefaccionarnos dentro de nuestro hogar y al mismo tiempo estar cocinando. Estamos organizando este evento, nos parecía muy interesante, ya veníamos trabajando con el INTA y con algunas organizaciones y en el marco del Mes de la Mujer Rural nos pareció una linda iniciativa para hacerle llegar a la gente esta tecnología. En estos espacios, en estos ámbitos rurales, nos parece como más importante aún destacar la labor que ellas hacen, porque la verdad que no solamente salen a trabajar la tierra, sino que se compromete con labores sociales, se compromete con la comunidad, más todos los roles que vos dijiste, madre, familia, así que bueno, importantísimo, que por eso quisiéramos aprovechar esta fecha. Bueno, ahí está.